Tan raro. ¿Quién habrá puesto la M de María ahí? ¡Profe William! ¡Hola, María! ¡Hola, profe William! Profe, mira, ¿tú sabes quién dejó la M de María aquí? Pues yo veo la W de William. Y pues no sé quién la dejó ahí. Esa es la W de William. Esa es la M de María. Yo veo W de William. Yo veo la M. Yo veo la W. Yo veo la M. ¿Qué, la W? La M. Uy, qué mujer tan terca. No, no, W. ¿No le enseñaron las letras? Usted es la que no sabe las letras. Yo sí me las sé, mire, la M. W. M. Uy, santísima Biblia. Es la primera letra consonante que esa es la gante, triple en última, no. Que es la W. ¿Entonces qué? Es la M. ¿La W? Es la M. La M. Y fin, se acabó el problema. ¿Cuál M? Es una M al revés. Ah, ah, pues mire, venga. ¿Qué letra B? La M. La W. Pero mire, si usted se para acá, se ve como un 3. Ah, qué chino campillina. Y si se para acá, ¿qué letra B? No, si yo me paro acá, veo la M. Esa es la E de elefante. La E mayúscula. Por eso, de elefante. Pero se, no, se da cuenta de algo, es depende de donde lo veamos. Y ya estaba diciendo que la M. Usted estaba diciendo que la W. Por eso, porque no se hizo acá. Pues no se hizo acá. Pues démosle la vuelta entonces. Tengo una idea. Preguntémosle a Adrián y a Melary a ver qué le trae. A ver, sí. ¿Listo? Ya me voló. Sí. Melary. Adrián. Adrián. Melary. Melary. Como siempre, les coge el tarde para llegar al programa. Ay, qué bellezas. Terrible, terrible. Melary. Adrián. Melary. Adrián. Adrián. Ah, ya pasó. Hola, chino. Ay, ¿cómo están? Hola, ¿se acabaron de levantar? Sí, nos pegaron las cobijas. A las 10 de la mañana y recién levantaron. Sí, es que está haciendo mucho frío. Aquí en el espacio está haciendo mucho frío. ¿Sí se bañaron? Sí. Sí. ¿Cómo era? Ya me bañé. Bueno, niños, les tenemos una pregunta muy importante, profe Julián. ¿Qué letra ven ahí? Doble. La M. La M. Esa es la M. Doble. Imagínense que casi nos agarramos a pelear aquí con la niña. Como la Isamara. Y nos dimos cuenta que dependiendo de donde veamos, de donde nos paremos, vemos algo diferente. Ahora, ¿qué ve aquí? Tres. ¿Qué ven ahí? Un 3. El 3. W. La E. M. Una montaña. Dos montañas. No, eso parece un signo cuando el profesor de matemáticas hace un signo para que significa sumatoria. Sí. Ah, sumatoria, o cuando pertenencia. En las figuras musicales, esa puede ser como el signo de la negra. Una sola letra, todo lo que puede significar, ¿ve? Y casi peleamos aquí con la profe María porque lo veíamos diferente. Por eso tenemos que aprender a ver las cosas de diferentes perspectivas. Una pregunta, ¿ya saludaron a los niños? Sí, los niños. ¿Ya los saludaron? No, no lo hemos saludado. ¡Hola, niños! ¡Dios les bendiga! ¡Bienvenidos a mi espacial tesoro! Entonces, niños, como les decía, qué importante es ver las cosas de diferentes puntos de vista. La clase pasada veíamos sobre la empatía, ponernos en los zapatos de los demás. Pero aquí también podemos ver lo que es la tolerancia. A pesar de que tengamos puntos de vista diferentes, podemos seguir estando unidos. ¿Cierto que sí, profe William? Sí, claro. Entonces, ¿qué aprendimos? Sin pelear. Que no debemos pelear. Que no debemos pelear. Que porque tenemos diferentes puntos de vista para ver las realidades o cosas. Que a veces mi compañera tiene la razón. Y a veces mi compañero tiene la razón. ¡Escuchen! Escuchen, la alarma. Tenemos la razón. ¿Una alarma? Sí. Escuchen, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. ¡Corre!
olvido de la tierra. Vamos a verlo. Bueno, niños, ¿entendieron la lección? ¡Sí, señora! ¿Todo les quedó bien? ¡Sí, señora! ¿Seguros? ¡Sí, señora! Bueno. Ay, nos quedan 5 minuticos antes de que suene el timbre. Profe, ¿tienen esos 5 minuticos libres? Profe, ¿no va a revisar la tarea matemática? Ah, sí, ya que me acordó. ¡Ay, que me acordó. A ver, niños, un poquito de tolerancia, por favor. Sí. A, B, C, D, E. F. Oiga, ¿me dejan jugar? H. ¡No! ¡No se junten con ese niño chismoso! Las niñas le hacen mucho bullying por solamente decirle que realizara la tarea. Solo por ser un buen estudiante, mire cómo le hacen bullying y no lo quieren. En la tierra totalmente se ha perdido el valor de la tolerancia. Y eso que estaba delante de la profesora, ni a los adultos tampoco respeta. Esto está muy mal abajo en la tierra. Necesitamos buscar eso. Debido a esto, ya sé a qué planeta podemos ir. Debemos ir al planeta Tolerance. ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Tolerance. Tolerance. ¿Cómo? Tolerance. Pero primero vamos a orar. Ay, sí. Ah, sí. Gracias, Melanie. Profe William, ¿puedes dirigir la oración para poder salir al planeta? Claro, vamos a orar. Vamos para Tolerance, Tolerance. Bendito Dios, bendito Dios, que moras en los cielos. Moras en los cielos. Damos gracias. Damos gracias. Por ayudarnos en este día. Por ayudarnos en este día. En una misión. En una misión. La tenemos enfrente. La tenemos enfrente. Algo está pasando abajo en la tierra. Algo está pasando abajo en la tierra. Se ha perdido este valor. Se ha perdido ese valor. La tolerancia. La tolerancia. Peleamos por todo. Peleamos por todo. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces no nos damos cuenta. A veces lloramos. A veces lloramos. O hacemos sentir mal al otro. O hacemos sentir mal al otro. Señor. Señor. Ayúdanos a ser tolerantes. Ayúdanos a ser tolerantes. Ayúdanos en esta misión. Ayúdanos en esta misión. Para que allí en la tierra. Para que allí en la tierra. Puedan cambiar. Puedan cambiar. Podamos cambiar. Podamos cambiar. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora bueno, sí ya podemos ir. Y vamos. No olvidemos la maleta. Ay, sí, está ya. Vamos. Vamos. La maleta, la maleta. Wow, qué diferencia de este planeta a los demás. Como raro. Está como raro. No son casas. Son tiendas. ¿Este es el Tolerance? Sí, es. ¿Aquí es el planeta Tolerance? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Sí mira el mapa? Sí, mira el mapa. ¿Y el GPS? ¡Claro! No creo que el GPS me vaya a dar mal la ubicación. A veces sucede. ¿Y quién está por aquí? No, pero sí, de seguro es este. ¿Quién nos podrá dar una indicación o algo? Creo que alguien se acerca. ¡Ay! ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Venimos de la Tierra. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Tolerance. ¿Están visitando mi planeta? Sí. ¿Y qué los trae por acá? Hay un problema en el planeta Tierra. ¿Y qué problema? Ya no nos toleramos los unos con los otros. Y está pasando algo terrible, se ha perdido el valor. Ya nadie quiere soportar al otro. Entonces, todos se están matando, se están siendo groseros unos con otros. Hay intolerancia total. Entonces necesitamos recuperar ese valor y llevarlo de nuevo a la Tierra. Ese valor aquí es muy precioso. Y se los quiero mostrar. Nosotros tenemos ese valor como un regalo. Para nosotros es un regalo. Entonces, ¿me quieren acompañar? Vamos, ¿ya? Claro. Vamos. Bueno, ese es un lugar llamado Pretorio. Y aquí se cometió una injusticia. Pero es una historia de un gran hombre que nos amó mucho
que demostró su amor por nosotros y sobre todo que a pesar que lo golpearon, lo maltrataron, le decían groserías, él soportó. Entonces les voy a mostrar su historia. ¿Lo podemos ver? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Para qué necesitamos más testimonio si nosotros mismos hemos oído de su boca? Si ustedes lo dicen. Pero ahora se sentará el Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios. Una pregunta, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Si tú lo dices. Alborota todo el pueblo, enseñando desde Judea hasta Galilea. ¿Galilea? Quiere decir que este hombre es Galileo. Eso significa que él no puede estar en mi jurisdicción sino en la de Herodes. Hay que remitirlo a Herodes. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo llamado el Hijo de Dios? Vístanlo y llévenlo a Pilátolo. Sí, señor. Gobernador, sacerdote, vengan para acá. Miren, ustedes me han presentado a este hombre y lo han acusado y que han dicho que ha perturbado al pueblo y que que está haciendo cosas indebidas. Pero yo no he hallado falta alguna de las que ustedes mencionan, no las he hallado en él. Y miren que yo también se lo remití a Herodes y él tampoco halló alguna falta en él, porque él no ha cometido nada que sea digno de la pena de muerte. Así que lo voy a soltar, pero antes de soltarlo, lo voy a castigar. ¡Fuera este! ¡Suéltenos a Barrabás! Que primero lo voy a castigar y que luego sí lo suelto. Bueno, allá ustedes, yo soy inocente de la sangre de este hombre, así que yo me lavo las manos. Bueno, ¿qué les pareció este valor? Es un hombre que nos amó mucho, ¿cierto? Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes soportarían lo que él soportó? No. Demasiado, ¿cierto? Ni 15 minutos. Ni 15 minutos, sí. Y a pesar de lo que él pasó, este valor se lo pueden llevar ustedes a la tierra, para que ustedes les enseñen a esas personas que no tienen, no soportan, no toleran de tener de pronto a esa persona al lado, que la ha ofendido, que la ha tratado mal, no le tenemos paciencia, ¿cierto? Y el Señor nos está enseñando todo eso. A pesar de los latigazos y de los golpes y de los insultos, Él soportó, ¿sí? Y eso nos demuestra que si a nosotros nos hacen eso, obvio, no vamos a pasar el mismo sufrimiento de él porque él ya lo vivió por nosotros, ¿sí? Pero usted no va a hacer lo mismo, usted lo va a reprender, o sea, usted va a tolerar y va a hablarle a ese hermano con amor, con respeto, ¿sí? Porque no va a odiarlo por algo que haya hecho. Exacto, sino amarlo en el amor de Cristo. Entonces les voy a traer el tesoro. ¿Listo? Ya vengo. Bueno, este es el tesoro. ¿Listo? Entonces, pero antes de yo entregarles el tesoro,
deben de repetir conmigo el versículo. Niños, ayúdenos a completar el reto. Para este reto, debes completar los espacios con las palabras correspondientes y así completar el versículo de hoy. Recuerden que cuando terminen el reto, deben registrar su tiempo con su nombre en la tabla de clasificación que se muestra al finalizar el reto. Así quedó la tabla de clasificación de nuestro anterior reto. ¡Felicitaciones a todos los que participaron! Bueno, van a repetir conmigo el versículo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tienen curiosidad? Sí. Es muy bonito. Queda en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Entonces dice lo siguiente: el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. ¿Quieren el tesoro? Sí. ¿Se los entrego? Entonces, espero que sea de gran ayuda en la tierra. Y recuerden que Jesús dio la vida por usted, por mí, por amor. Dios les bendiga. Amén. Gracias. ¡Hola, guardianas del tesoro! ¿Cómo están? Estamos pintando un cuadro de la tolerancia. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Porque les traíamos el tesoro del planeta Tolerance. ¡Qué chévere! Aquí está. ¡Mira, profe! ¡Está hermoso! Bueno, ¡chao! ¡Dios te bendiga! Bueno, ahora vamos a ver cómo se hizo. Profe, ¿y cómo se hizo la manualidad? ¿Cuáles son los materiales? Bueno, los materiales son dos cartulinas de diferente color, tijeras, colbón y un marcador. ¿Listos? ¡Vamos a iniciar! Haremos un octavo de cartulina. Realizaremos con nuestra regla y lápiz un cuadrado de 12 centímetros por 12 centímetros. Después de realizado nuestro cuadrado de 12 por 12 centímetros, doblaremos por la mitad formando un triángulo. Después de formado nuestro triángulo, tomaremos el lápiz y dibujaremos como si fuera un cono de helado. Lo recortamos. Irlo formará un corazón. Luego tomaremos el corazón y este nos servirá como molde para dibujarlo en otra cartulina. Tomaremos una cartulina del color que desees. Yo usaré rosada. Después dibujaremos nuestro corazón en una esquina y realizaremos una línea de 2 centímetros de ancho. Esta línea será larga igual que nuestro corazón. Al otro lado, junto a la línea, dibujaremos otro corazón. Estos nos quedarán todos pegados. Después de dibujado, lo recortaremos. Tomaremos otra cartulina de otro color. Yo tomaré una de color amarillo. Y dibujaremos nuevamente los corazones.
pero esta vez no realizaremos ninguna línea, sino solamente serán los corazones. Los recortaremos, pero ten muy presente que estos corazones deben ser más pequeños. Este lo colocaremos dentro de los corazones de cartulina rosada. Pegado nuestros corazones encima de nuestro corazón rosado, tomaremos un sobrante de la cartulina rosada para hacer una línea de 4 centímetros. La mediremos y la recortaremos. Dentro de esta línea de 4 centímetros haremos dos líneas de 1 centímetro cada uno, que irá en los extremos de nuestra línea. Cortamos nuestra tira de cartulina y le cortaremos como si fuera unas pestañas de 1 centímetro, hasta donde hicimos la línea de 1 centímetro. La doblaremos y prepararemos nuestro colbón para pasar a pegarlo a los corazones que hicimos primero. Vamos a pegar nuestra tira por todo el orillo de nuestro corazón. Esto formará como si fuera una cajita. Pegaremos bien cada pestañita del orillo y pasaremos a escribir el versículo del día. Amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita o guarda rencor. Primera de Corintios 13:5. Después de anotado nuestro versículo, pasaremos a decorar nuestro corazón. Yo le realicé unas líneas por todo el orillo. Tú puedes decorarlo como desees. Después pasaremos a colocarle colbón al sobrante de nuestras pestañas del corazón. Lo pegaremos. Y así quedó nuestra cajita en forma de corazón. Ahora es el turno de ustedes, niños. Recuerden siempre explotar su creatividad. Dios les bendiga. Recuerden, el valor de hoy es tolerancia. Niños, les recordamos que ya pueden colorear el séptimo planeta de nuestro mapa. Tolerancia. Tolerance. Eso. También lo pueden descargar en el enlace que aparece en la descripción. Y no olviden que lo pueden decorar con escarcha, colores, pintura, con lo que tengan a la mano. Por ejemplo, yo ya hice el mío. Aquí, miren, lo tengo ya. Solamente me falta colorear el planeta del día de hoy y listo. Listo, hermoso. Se está quedando hermoso. Bien, Melari. Recuerden que pueden enviarnos las fotos de sus mapas. ¡Pero lo hemos logrado! Sí, y no olviden conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana para descubrir un nuevo planeta, una nueva aventura. ¡Dios les bendiga! ¡Les amamos en el amor de Cristo!